todas en realidad ya el señor canciller ha explicado en qué consiste este acuerdo con Brasil. Yo lo que quisiera resaltar es que al principio pues fue un poco difícil porque Brasil no estaba enterado de una serie de regulaciones nuevas que se hicieron en el país. Fue necesario ir a Brasil y en conjunto con la Cancillería allá a explicarles bien cuáles eran los efectos, las consecuencias que tenían las leyes que se acababan de aprobar, sobre todo el tema este de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y también la participación misma de Costa Rica en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. Esto es un foro en el que participa Costa Rica, participa Hacienda, y también esto ayuda en el sentido de que ahí se ventilan, por decir así, los cambios que se han dado en materia fiscal y que tienen una repercusión muy importante a nivel internacional. Con esta ley que también mencionó el señor canciller para mejorar la lucha contra el fraude, se dan una serie de aspectos que a nivel internacional en este momento la OECD y la Unión Europea también han visto con agrado cómo Costa Rica en esta parte de lo que son procedimientos y normas que tienen que ver con toda la parte fiscal, pues entonces hemos dado avances importantes y esto definitivamente que ayudó, nos planteó un panorama desde el punto de vista técnico con Brasil y que llevó a esta resolución que tomó el gobierno brasileño.